Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión y por petición y elección de mis chicas de Membresía Élite, eligieron que les subiera el tutorial de Mafalda. Como siempre, mis chicas de Membresía tienen ciertos beneficios y privilegios, y es escoger mensualmente uno de los tutoriales que les subo al canal. Les pongo a elegir y teníamos entre Chet, Mafalda y un llaverito de Jesús para este tiempo. Y mis chicas, mis chicas eligieron Mafalda en la encuesta, fue la más votada, así que aquí está el tutorial. El tutorial está dividido en dos partes, como siempre, trato de siempre que quede dividido mis tutoriales en dos. Esta parte 1, donde estamos realizando todo el cuerpo base. La parte 2, realizaremos el vestido, el cabello y su moñito. ¿Listo? Así que arranquemos. Ah, pero no podemos arrancar sin saber las medidas, los materiales y todo lo demás. Así que antes de arrancar, espérate unos momentitos. Nuestra Mafalda mide alrededor de 24 centímetros. Recuerda que estas medidas son aproximadas, ¿listo? De acuerdo al material que utilices. En mi caso, yo utilizo este material, macramé se llama, es 100% acrílico y el gruesor es de 2 milímetros. La aguja que utilizo, recuerda que es la 3.5 milímetros y para unas ocasiones especiales la cambio a la 2.5, pero yo en el tutorial te lo voy a indicar en qué momento lo hago. Y también varía mucho de acuerdo a cuando rellenes, si rellenas mucho, si rellenas poco, te queda más gordita, más flaquita, porque por ahí me estaban diciendo con el tutorial anterior de nuestro Po de Kung Fu Panda que era muy diferente. Y recuerden chicas que queda más gordito obviamente si le introduces más relleno. Y quedas más delgado si obviamente le introduces menos relleno. Así que eso va en el relleno que la presión del relleno que le quieras colocar. Si rellenas mucho, 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 te va a quedar más popochito, más gordito, como llamamos aquí. Así que espero que disfrutes el tutorial. Mafalda es una muñequita tradicional, es una muñequita muy linda que todos conocemos por tradición y que tenía que estar en el canal, no podía faltar. Es un diseño exclusivo, un diseño que preparé exclusivamente para mis chicas y para mis chicos suscriptores. ¿Qué vamos a necesitar? La lista de materiales está como siempre en la descripción de este video. Te lo coloco en gramos, ¿listo? Los gramos de rojo, de blanco, de negro, de piel, etc. Aquí le vamos a colocar blanco en el cuerpecito para que simule sus cuquitos o sus panties, para que no se vea color piel ahí debajo. En cuestión de ojitos, siempre usamos ojitos de seguridad, pero en este caso, como sus ojitos son alargados, puedes hacerlos con hilo como los hice yo o con Foami o fieltro. El fieltro, ustedes saben que lo utilizo mucho, pero en este caso utilicé Foami. Miren, aquí también me tocó utilizar para los botoncitos dos circulitos de Foami porque botoncitos de ese tamaño no conseguí. Entonces, si tú vas a trabajar a Mafalda con un material mucho más grueso, un hilo grueso que te va a quedar más grande Mafalda de más de 24 centímetros que me quedó a mí, puedes usar botoncitos grandecitos. Pero en mi caso, como esta pieza es muy pequeña, vamos a usar, si te queda igual a mí, unos circulitos diminutos de Foami o fieltro. Los ojitos también los puedes hacer con Foami o fieltro, más o menos son de 2 milímetros de largo. Y en el caso de hacerlos con hilo, al final yo te voy a explicar cuántos puntos abarqué y cómo lo debes realizar. Así que disfrutes esta Mafalda preciosa. Y suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete al grupo de Facebook también para que me compartas el diseño terminado, para que me etiquetes también cuando lo subas a tus redes. Y ya todo lo demás que ustedes ya saben que siempre les digo, mis chicas, las amo mucho, gracias por el apoyo y vamos a estar trabajando a nuestra Mafalda. Vamos a dar inicio con nuestra preciosa Mafalda, comenzando con los brazos. Vamos a trabajar los brazos todo en hilo color piel o cremita el que tengas para trabajar su rostro y su cuerpo base. Haremos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. Cerramos el anillo y vamos a trabajar la ronda número 2. Recuerda que en todos mis tutoriales te cuento que puedes realizar este patrón también de manera espiral sin subir rondas con una cadena y es exactamente igual. También que YouTube nos da la opción de que puedas adelantar en poner velocidad más rápida el video si estás tomando nota para más adelante realizarlo o realizarla, y también ponerlo en velocidad mucho más lenta. Si crees que voy muy rápido, puedes bajar la velocidad y ver el video en velocidad súper lenta, ¿vale? Eso nos sirve muchísimo. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en cada uno de los 6 puntos. Aumento son 2 puntos en el mismo lugar. Así que vamos a hacer 6 aumentos para que cuando termines tengas en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a realizar el patrón, un patrón repetitivo por toda la ronda, y va a ser el siguiente. Va a ser 2 puntos y luego realizas un aumento y vuelves y repites este patrón toda la ronda. 2 puntos, 1, 2 y luego un aumento, así hasta terminar. Lo repites en todo el video, en todo el tutorial. Te voy a dar indicaciones de patrones en las rondas que deberás repetir hasta que termines, sobre todo en la cabeza, en la parte del cuerpo. Te voy a dar indicaciones de cuando yo diga este patrón, quiere decir que es la indicación que vas a seguir para toda la ronda, repetitivamente. Aquí ya terminé la ronda 3 con ese patrón y me quedaron en total 16 puntos. Vamos a tejer la ronda 4 y la ronda 5, 2 rondas, pero con estos mismos 16 puntos. No vamos a hacer aumentos, solo vamos a tejer los mismos que ya tenemos. Así que vamos a ir tejiendo de esta forma hasta tener los 16 puntos, y lo mismo hacemos en la ronda 5. Cuando termines la ronda 5, pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos, 1 y 2, y luego trabajamos una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda, 1, 2 y seguido una disminución, así hasta terminar. Al terminar vamos a volver a tener 12 puntos. 1, 2 y disminución. Tenemos 12 puntos ahora y vamos a comenzar la ronda número 7. Vamos a trabajar desde la ronda 7 hasta la ronda número 11. Vamos a hacer 5 rondas trabajando estos mismos 12 puntos que ya tenemos. 12 puntos, listo, sin disminuciones ni aumentos, hasta la ronda número 11. Y vamos a ir introduciendo un poquito de relleno. Terminada la ronda número 11, pasamos a la ronda 12. Vamos a realizar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Realizamos una disminución y repetimos 5 puntos para finalizar la ronda. En total te van a quedar 11 puntos. Y vamos a tejer esos 11 puntos durante 3 rondas, desde la ronda 13 hasta la ronda número 15. En total, 3 rondas de estos 11 puntos. Y vamos a rellenar muy bien el brazo. Esta disminución que acabamos de hacer en la ronda 12 la vamos a dejar en la parte delantera del brazo, ¿listo? Para que nos quede de frente. Yo aquí tengo mi segundo brazo terminado. Cortas la hebra y rellenas muy bien el bracito y realizas el segundo exactamente igual, ¿vale? Para que podamos tener nuestros 2 brazos terminados. Vamos a pasar a realizar la parte del zapato y unos accesorios antes de comenzar con el pie y el cuerpo. Vamos a trabajar ahora los zapatos con el hilo color negro y vamos a realizar un anillo mágico para trabajar la parte de la base del zapato, la suela. Vamos a realizar dentro del anillo 6 puntos. Cerramos y en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Dos, 3, 4, 5, me falta 1 y 6 aumentos. Nos quedan 12 puntos en total. Pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un punto solo y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir toda la ronda, un punto y luego un aumento, un punto y luego un aumento. Así vamos a ir repitiendo hasta finalizar y te van a quedar en total 18 puntos. En la ronda 4 vas a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento. Eso lo vas a repetir toda la ronda, 2 puntos y un aumento. Y te quedarán 24 puntos en total. En la ronda 5 vamos a hacer el patrón de 5 puntos y un aumento. Repitiendo eso hasta el final te van a quedar 28 puntos. Cuando termines la ronda número 5 vamos a trabajar una ronda que no vamos a contar dentro de la numeración de las rondas y vamos a realizar en esta ronda puntos deslizados. Puntos deslizados por todo alrededor. De esta forma. Vamos haciendo puntos deslizados hasta volver y llegar al inicio. Cuando llegues al inicio trabajaremos una ronda de punto bajo de los mismos 28 puntos que ya tenemos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos de la ronda número 5. Los puntos deslizados los dejamos sin tocar y trabajaremos esa ronda 6 tomando la hebra trasera de esos puntos. Así se va a ver hasta la ronda número 6, ¿listo? Con un bordito levantado. Cuando termines la ronda 6 vamos a hacer la tirita de nuestra sandalia o nuestro zapato. Para eso, donde estamos ubicados va a ser la parte trasera del zapato y para el zapato número 1, el primero que estés realizando, vamos a devolvernos, vas a girar trabajo y te vas a devolver 5 puntos haciendo 5 puntos deslizados, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5 puntos deslizados y desde ahí realizas 12 cadenas al aire. En mi caso, que estoy trabajando el zapato 2, vamos a realizar 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y realizo 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a dejar una hebrita larguita para poder coser el zapato con unas puntaditas a la pierna o a la media, que vamos a hacer a continuación. Y mira, yo ya tengo aquí mi otro zapato también con la tira de cadenas. Listo. Vas a repetir ese mismo procedimiento una segunda vez para realizar el segundo zapato. Vamos ahora a realizar el botoncito rojo que lleva los zapatos al costado para enrollar o enlazar allí con este cordoncito que acabamos de hacer con esta hebra larguita. Vamos a realizarlo. Yo ya lo tengo aquí uno, vamos a hacer el 2, el segundo con hilo rojo. Con el hilo rojo vamos a realizar 2 rondas solamente. La primera de ellas es dentro de un anillo mágico introducir 4 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y cerramos la ronda y repetimos los mismos 4 puntos en la ronda número 2. Hacemos nuevamente 1, 2, 3 y en el último 4. Y cerramos la ronda en el primer punto haciendo punto deslizado. Voy a girar antes de cerrar, voy a girar la pieza para que me quede por el derecho y no por el revés. Listo, voy a cortar la hebra interna. Y ahora sí ajusto y punto deslizado y hago una cadena. Dejamos una hebrita larguita, como siempre les digo, para que podamos coser esta pequeña pieza en el zapato. Vamos a pasar, debes hacer la segunda, listo, tener 2. Vamos a pasar a realizar las piernas para comenzar el cuerpo. Con el hilo blanco vamos a realizar la parte de las medias o las piernas, ¿listo? Comenzaremos con el anillo mágico introduciendo 6 puntos. Cerramos el anillo y vamos a realizar ahora la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos para un total de 12 puntos. Para la ronda número 3 vas a realizar el patrón de aumento y un punto o un punto y un aumento. Aquí ya terminé esta. Comenzando la ronda 3 te voy a indicar. Vamos a hacer un punto y luego un aumento. Este es el patrón de esta ronda. Lo repites hasta terminar y te van a quedar 18 puntos. La ronda 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Lo repites hasta terminar y te quedan 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a trabajar los mismos 24 puntos que tenemos, pero tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a ir tejiendo, tomando la hebra trasera, los 24 puntos. Hasta que termines, no vas a hacer aumentos. Y en la ronda número 6 trabajaremos esos mismos 24 puntos nuevamente, pero ya tomando todo el punto normalito como siempre lo hacemos. Pasamos a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a hacer las disminuciones. Comenzaremos tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego vamos a hacer, que va a ser la parte delantera, vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, vamos a ir ajustando. 3 y 4 disminuciones. Luego vamos a terminar la ronda tejiendo 8 puntos. En total te van a quedar 20 puntos en esta ronda. Y pasaremos a la ronda número 8. En la ronda número 8 vamos a realizar primero 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vamos a trabajar una disminución. Luego haremos un punto solo, nuevamente una disminución y terminamos la ronda tejiendo 8 puntos. Para un total en esta ronda de 18 puntos. Pasamos a la ronda número 9 y 10. Vamos a trabajar la ronda 9 y la ronda 10 tejiendo estos mismos 18 puntos. Ya no vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer los mismos 18 puntos en 2 rondas. Y vamos a introducir el hilo color piel. Acabo de introducir el hilo color piel y vamos a trabajar la ronda número 11. El hilo blanco lo vamos a dejar, no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar aquí por la parte delantera, por fuera, para trabajar luego el bordo de la media. Vamos ahora en la parte, en esta ronda 11, a trabajar tomando de la hebra trasera de los puntos. Esta ronda 11 vamos a hacer los mismos 18 puntos que tenemos, pero tomando la hebra trasera. De esta forma. Y vamos a realizar hasta la ronda 16, realizaremos estos mismos 18 puntos y vamos a ir rellenando nuestra pierna. Cuando termines las rondas de color piel, vas a cortar la hebra y vamos a dejarla en pausa y vamos a realizar el bordo de la media, aquí con el hilo blanco que hemos dejado en pausa. Para la primera pierna, yo ya tengo aquí la primera rellenadita, vas a realizar en media vareta, en punto media vareta, por esta hebra delantera que nos ha quedado, realizarás 5 puntos y luego 2 aumentos triples. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer 3 medias varetas en el mismo lugar. Hacemos esto 2 veces y terminamos la ronda con 11 puntos hasta llegar al inicio. En total serán 22 puntos. Eso es para que en los laterales, en la parte externa hacia afuera de los pies, nos queden las medias un poco más salidas. Aquí en la segunda, para que me quede esta media salidita hacia el otro extremo del cuerpo, voy a realizar, en vez de 5 al inicio, voy a hacer 13 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 13. 5, 6, voy girando siete, 8, 9, 10. Tiene que quedar en el lateral de este extremo. 11 y 12 y la última 13. Y en el siguiente realizo un aumento triple. 1, 2 y 3 en el mismo lugar. Y en el siguiente punto repito, otro aumento triple. Y ahí termino. Voy a terminar la ronda, que me faltan 3 puntos para terminarla. 1, 2 y 3. Terminamos el bordo de la media. Cortamos la hebra para esconder con la aguja lanera y vamos a trabajar la última ronda de la pierna. Aquí donde hemos quedado en espera con el color piel. Se me han soltado los últimos puntos, voy a terminarlos. Aquí donde he dejado en espera. Y voy a enhebrar el hilo blanco y voy a hacer una rondita de hilo blanco. Para terminar ya mi primera pierna. Ustedes realizan la segunda con las indicaciones que les acabo de dar. Todo igual, excepto la parte del bordo de la media. Miren, aquí voy a realizar la última ronda. Cuando la termines, cortas la hebra y realizas la otra pierna. ¿Listo? Yo ya tengo esta rellenadita. Si le medimos el zapato que hicimos con el hilo negro, va a ser así, mira, así, y le ubicamos estas cadenas al lateral y con la aguja lanera cosemos una puntadita al otro extremo, así, y cosemos le hacemos unas puntadas a los laterales del zapato hacia la pierna o a la media para que quede fijo y no se nos caiga. Ese puntito rojo que realizamos lo vamos a coser justo en el bordo de nuestro zapato, donde terminan las cadenas, justo donde vamos a poner el punto de costura, donde terminan las cadenas, ahí ponemos ese puntito. Vas a realizar la otra pierna y cuando la tengas realizada, si quieres puedes poner esto de una vez, o como yo lo ponemos al final, cuando tengamos ya todo el cuerpo terminado, cosemos los zapatos y demás detalles. Entonces vamos a rellenar muy bien, trata de que cuando rellenes aplanes la parte de la suela, ¿listo? No lo vamos a rellenar que nos quede curvo o redonda, sino aplanando con las manos la parte de la suela. Y cuando tengas las dos piernas, hacemos dos cadenitas en la segunda, no cortes la hebra, dos cadenitas y unimos en todo el centro aquí con punto deslizado. Para ubicarme en la parte interna de la primera pierna, de la segunda pierna, tuve que realizar 5 puntos deslizados y de ahí sí saqué las dos cadenas al aire y uní en la parte central interna de la primera pierna, del primer zapato. Y debes estar situada en la parte de la espalda y los piecitos hacia adelante. ¿Listo? Vamos a empezar el cuerpo. Vamos a volver a enumerar la ronda número 1. Vamos a trabajar primero toda la primera pierna, los 18 puntos de la primera pierna. Lo estamos trabajando en blanco para que nos quede como su parte del calzoncito o su parte de los panties. Primero trabajamos todos los 18 puntos de la primera pierna, luego hacemos las dos cadenas y trabajamos luego los 18 de la segunda pierna y luego por detrás de las dos cadenas hacemos 2 puntos más. En total en esta ronda 1 del cuerpo vamos a tener 40 puntos. Y vamos a trabajar estos mismos 40 puntos desde la ronda 2 en adelante. Ya te indico hasta qué ronda. Así se va a ver nuestro cuerpo ya con el avance. Vas a tejer hasta la ronda número 5 de los mismos 40 puntos. Tejí 4 rondas desde la 2 hasta la 5 y vamos ahora a trabajar la ronda número 6 con el mismo hilo blanco. Esta va a ser la última ronda de hilo blanco. Vamos a trabajar en la ronda 6 el patrón de 6 puntos, Vamos a tejer 6 puntos. Y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Y en total te van a quedar 35 puntos. Cuando terminemos esta ronda 6, cambiaremos al hilo color piel y vamos a trabajar desde la ronda 7 el color piel. En la ronda 7 vas a trabajar los mismos 35 puntos. Vamos a pasar a realizar la ronda número 8. En la ronda 8 vamos a trabajar el patrón de 5 puntos. Y luego haremos una disminución. De esta forma vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. Te van a quedar en total 30 puntos. Trabajaremos la ronda 9 y la ronda 10 de esos mismos 30 puntos. Terminada la ronda 10, vamos a trabajar la ronda número 11. En la ronda número 11 vamos a continuar con disminuciones. Vamos a realizar el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esto lo vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. Y cuando termines te van a quedar 25 puntos. Trabajaremos la ronda 12 y 13 de esos mismos 25 puntos, pero en la ronda 13 vas a detenerte antes de iniciarla para colocar los brazos. Los brazos los vamos a ubicar justo al lateral de nuestro cuerpo. En la ronda 13 vamos a realizar los puntos necesarios hasta ubicarnos justo donde necesitamos colocar el brazo. Aquí he realizado 6 puntos y voy a colocar mi primer brazo. Ten presente la disminución que nos queda hacia adelante, la que hicimos acá en el brazo. Vamos a introducir la aguja traspasando un punto y otro punto para ir cerrando de una vez nuestra abertura del brazo. Y voy a introducir en el punto siguiente. Y por esos 3 puntos voy a traspasar y a realizar uno. Y así voy a hacer con los 4 siguientes. Vamos a hacer 5 puntos por brazo. 2. Traspaso hasta el final. 3. Este es mi punto número 4. Y voy a hacer uno último, 5 puntos para cerrar completamente el brazo y también para tejer junto con el cuerpo. Voy a continuar, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 6 puntos y colocaremos el segundo brazo. Realicé un punto más, mis chicas, no 6 sino 7 puntos en el frente porque noté que el brazo nos iba a quedar muy delantero, muy en la parte de adelante. Entonces coloqué 7 puntos y voy a empezar como hicimos con el primer brazo a tejer 5 puntos uniendo con el cuerpo y cerrando al mismo tiempo la abertura de nuestro brazo. Y así continuaremos hasta terminar el brazo y terminar también nuestra ronda del cuerpo. Ahora vamos a continuar con la ronda número 14. En la ronda 14 vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Cuando termines esta ronda con este patrón te van a quedar en total 20 puntos. Y tejeremos la ronda 15 con los mismos 20 puntos que tenemos. Vamos a rellenar muy bien el cuerpo. Así terminamos el cuerpo en esta última ronda 15 y cortamos la hebra. Listo, cortamos la hebra, rellené muy bien el cuerpo y vamos ahora a trabajar la cabeza. Vamos a dejar el cuerpo a un lado por el momento y vamos a empezar la cabeza con el hilo color piel. Para la cabeza vamos a iniciar con el anillo mágico y dentro de él vamos a realizar 6 puntos. Tenemos que realizar rondas de aumentos con los patrones que te voy a indicar. Vamos a hacer por ahora en la ronda 2 aumento en todos los 6 puntos para terminar con 12 puntos. De esta forma trabajaremos los 12 puntos. Ahora en la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y eso lo vamos a repetir por toda la ronda. Cuando termines te quedan 18 puntos. En la ronda número 4, 1, 2, 3, 4, vas a realizar el patrón de aumento y 2 puntos. Allí te van a quedar al terminar 24 puntos. En la siguiente ronda vas a realizar aumento y 3 puntos. Lo terminas y te quedan 30 puntos. Luego vas a trabajar la ronda número 6 realizando aumento y 4 puntos como patrón. Lo repites y te quedan 36 puntos. En la ronda 7 realizarás el patrón de aumento y 5 puntos. Lo repites y te quedarán 42 puntos. Aquí tengo hasta la ronda número 7 donde vamos a realizar estos mismos 42 puntos desde la ronda número 8 en adelante. Ya no vamos a hacer más aumentos. Voy a colocar el hilo del anillo mágico como marcador y ya te indico cuántas rondas desde la ronda 8 con 42 puntos vamos a realizar. Vas a tejer desde la ronda 8 hasta la ronda número 13. En total 6 rondas de 42 puntos cada una. En la ronda 14 haremos aumentos para darle amplitud al rostro. Vamos a realizar el patrón de 5 puntos y un aumento. Aquí tengo 3, 5 y voy a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. Vas ahora a trabajar la ronda número 15 realizando 6 puntos y un aumento. Repites ese patrón y te quedan en total 56 puntos. La ronda 16 realizas el patrón de 7 puntos, un aumento, lo repites y te van a quedar en total 63 puntos. ¿Vale? Vamos a hacer eso después de trabajar las 6 rondas de 42 puntos. Realizamos la ronda 14 de 5 puntos, un aumento, o aumento y 5 puntos. Luego la ronda 15, aumento y 6 puntos. Y luego la ronda 16, aumento y 7 puntos, o 7 puntos, un aumento. Vamos a ahora realizar rondas de punto sobre punto para darle bajada a nuestra cabeza. Vas a tejer en total 4 rondas, desde la 17 hasta la ronda número 20, con 63 puntos. Vamos a tejer la ronda número 21, donde comenzaremos a tejer disminuciones. Vamos a hacer en esta ronda el patrón de 7 puntos, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Vamos a repetir 7 puntos, una disminución hasta terminar la ronda. Te quedarán en total 56 puntos. Luego trabajarás la ronda 22 con el patrón de 6 puntos, una disminución, y te quedarán 49 puntos. La ronda 23 trabajarás 5 puntos, una disminución como patrón y te quedarán 42 puntos. Así se nos ve la cabeza ya avanzada bastante, mira. Se nos ve, nos va tomando un poco de forma y ahora vamos a continuar con las últimas rondas que vamos a hacer de disminuciones. Para la ronda que sigue, la ronda número 24, vamos a trabajar 4 puntos y una disminución. Y te va a quedar después de ese patrón 35 puntos. La ronda 25 vamos a hacer 3 puntos, una disminución y nos van a quedar 28 puntos. Y la última ronda 26, 2 puntos, una disminución para que te queden 21 puntos. Vamos a hacer esas últimas rondas y vamos rellenando muy bien, dándole la forma que tiene nuestra cabeza. También con el relleno vamos a rellenar dándole esa forma. Quiero mostrarte cómo nos quedó ya la cabeza bien rellenadita, bien rellenadita. Y dejamos una hebrita larga para poder coser al cuerpo. Vamos a dejar hasta aquí. Voy a coser, aquí tengo el cuerpo, voy a coser muy bien la cabeza en el cuerpo para que ya tengamos esta primera parte, el cuerpo base, terminado. También le voy a colocar los zapatitos y los botoncitos rojos. Vamos a pasar a la parte 2, donde vamos a continuar con el cabello, el vestido, bueno, demás detalles. El enlace lo encuentras aquí en la descripción del video, pícale. Y te espero en la parte 2. Nos vemos por allá.